Hola Reiniel, saludos. Hola Maribel, saludos, dice saludos. Hola Malú, saludos. Hola, Cateline, no va a haber misa al público. La misa va a ser transmitida por las redes sociales. Hola, Caterine. Abierto al público, va a estar hasta las 2:30, 2:30 de la tarde de hoy.
Hola, hola a todos. Bueno, la iglesia de la ermita está abierta, va a estar abierta hoy hasta las 2 y 30 de la tarde. Como saben, hoy no habrá misa abierta al público, la misa será. Habrá una caravana donde llevarán la Virgen hasta la iglesia y ahí se transmitirá la misa por las redes sociales. Hola Flavia, saludos. Hola, saludos a todos. Estamos aquí en la ermita de la Caridad del Cobre en Miami. Va a estar abierta al público, pero solo hasta las 2:30. Después de eso, hay otras actividades. Habrá una caravana para llevar la Virgen y por la tarde noche será la misa, pero será transmitida por las redes sociales, no va a ser abierta al público. Y esta es la entrada a la iglesia.
Hay un poco de fila para entrar. Y ven el horario hoy que va a tener la iglesia. Hola, Talía, la van a hacer virtual en las redes sociales de la ermita. Ahí se va a transmitir. Tiene que conectarse a las páginas de Facebook de la ermita de la Caridad del Cobre en Miami y ahí transmitirán la misa. Elsie, no estoy seguro si lo van a hacer en la televisión. En el comunicado oficial de la ermita dijeron que iba a ser en sus redes sociales, pero es probable que alguna cadena de televisión, a lo mejor Telemundo, la pase, pero no estoy seguro, no lo puedo confirmar. En las redes sociales sí seguro que lo van a hacer.
Hola Elda, saludos, gracias, gracias por compartir. Bueno, vamos a desconectar ya la transmisión por ahora. Era para mostrarles un poco cómo estaba hoy la ermita de la Caridad. Recuerden que a las 2:30 cierra la iglesia al público y la misa va a ser transmitida por las redes sociales de manera virtual. Cuídense mucho, saludos, bendiciones. Y a che.